Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Buenas noches, por acá Fernando Villas de ESPN. Hola, buenas noches, Fer. Nos vimos el domingo en CU y ya decías que lo importante era levantar el ánimo al equipo, uh-huh. Era sobre todo de los puntos más importantes para hoy dar una mejor actuación futbolística. Después de que nos dijiste eso y después del resultado, ¿cómo consideras que vas en ese tema? Y también, ¿cómo sentiste tu regreso a este estadio? ¿Cómo sentiste a la gente después de tu salida el semestre pasado? Bueno, a la gente nada, al contrario, la verdad que es un gusto. Algunos, o sea, a lo mejor no tan bien, ¿verdad? Pero otros a lo mejor y sí, pero no, siempre trato de ser muy respetuoso, la verdad, más con las instituciones que me han dejado trabajar. Hay veces que las cosas te salen bien, hay veces que no, y bueno, la verdad que desear es lo mejor de mi equipo. Me gustó hoy, la verdad, fuimos atrevidos otra vez con la posición de la pelota, que tanto me gusta a mí. Creo que por momentos tratamos de controlar a Toluca, que es un equipo muy peligroso, que siempre va por dentro, por fuera. Entonces creo que en el esfuerzo y en la concentración del equipo íbamos bien, o sea, estábamos bien. Después un pequeño error en un penal que creo que se pudo evitar, pues nos cuesta perder. Y después, bueno, un poco tienes que arriesgar, tienes que hacer cambios un poco más ofensivos que nos permitieran poder hacer un gol. No logramos. Digo, siempre al final perder, y como está nuestra situación, pues no es nada agradable, pero tengo confianza que lo que me va mostrando el equipo día a día, y en una semana que casi no tenemos entrenamientos, creo que ahora es ir a casa y tratar de sacar un mejor resultado. ¿Qué tal, profe? Diego Sánchez para Unir Radio. ¿Cómo te llamas, perdón? Diego Sánchez. Diego Sánchez para Unir Radio. ¿Qué sensaciones les deja este partido a pesar de la derrota? ¿Cómo lo ha recibido el grupo y cuáles son las situaciones que deben de mejorar para obtener mejores resultados de cara a los siguientes compromisos? Digo, siempre tienes que mejorar, ¿no? Más cuando no ganas, cuando las cosas no están bien. Le pedí ahorita en el vestuario que tuviéramos calma, que no nos desesperemos. Entiendo que perder pues resulta difícil y complicado, pero con la disposición que el grupo me ha mostrado, he tenido un buen acercamiento con todos y no queda más que trabajar. Quedan todavía bastantes partidos para mejorar ciertas cosas y nada, les he pedido que disfrutemos, que seamos capaces de entender que a mí siempre va a reinar el balón y lo van entendiendo de la mejor manera. Hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo Paquito, estás? ¿Cómo estás? Bien, Paco, gracias. Nacho, ciertamente tienes varios días con este equipo. ¿Por dónde empezar? ¿Por lo futbolístico, por lo emocional, el desgaste mental a veces del jugador, por la racha por la que venían y la que siguen atravesando? ¿Por dónde atacarás primero, Nacho? Yo creo que en la parte mental, no te creas, no es fácil cada fin de semana o ahorita entre semana tener 3 derrotas consecutivas o 4 contra el Atlas. Entonces es complicado y difícil, pero les he pedido calma, estoy muy cercano a ellos, trabajando en ese aspecto. Hoy yo creo que si el partido hubiera terminado 0-0 hubiera sido un buen punto para levantarles el ánimo. Pero es trabajo, la verdad que son los retos que me gustan, son los que yo disfruto, y la verdad que esto espero que no tardemos mucho en cambiar un poco la dinámica que vamos teniendo mala, pero es fútbol y nada más que trabajándolo lo vamos a lograr un poco. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches, Luis García para Iguazú. Luis, buenas. Preguntarle, profe, el tema de cómo ha trabajado con los centros delanteros, ya que se ha notado mucha ausencia de Harold Preciado, sí, junto con ellos, y también otra, si me permite, el tema todavía de la demanda que no se termina por solucionar. ¿No existía ese agradecimiento por parte también a don Valentín? ¿Por qué todavía no se puede solucionar ese tema? Ese tema lo resuelven los abogados, la verdad, que son los que están al pendiente de todo esto. Es lo único que te puedo decir. Después, lo único que te podría decir que dicen que yo me peleé, dicen que yo me estoy portando mal, dicen que yo he hecho un gastadero aquí. Eso dicen todos ustedes. Y eso no es cierto. Yo nunca he terminado mal con ningún equipo. ¿Sí? Y lo único que te puedo decir que estoy peleando un derecho que hay en un contrato. Es lo único que te puedo decir. Entonces, lo único malo que no hablo y nunca digo nada. Y siempre me las tengo que comer. ¿Me captas? Entonces, ¿qué más me preguntas, perdón? El tema de los delanteros, ¿cómo
Bien, es difícil, todas son jóvenes, ¿no? Jóvenes de entre 21, 22, 23 años, que van entendiendo la forma en que yo quiero que juguemos. Lastimosamente, Preciado todavía no estará ni el fin de semana, a ver si tratamos de recuperar la primera semana de marzo. Luego también está Sordo, que está lastimado, Loroña, que está lastimado. Son tres hombres, quieras o no, con más experiencia dentro de todo, pero tampoco me puedo quejar. Los jóvenes hacen su esfuerzo, hacen lo que yo les estoy pidiendo. ¿Qué más quisiera yo? Poder tener más llegada y poder crear más oportunidades de gol, pero el equipo, con los días que llevo entrenando con ellos, la verdad que me siento tranquilo porque los veo trabajar todos los días, ponen una gran disposición, y eso, pues siempre que tú ves la disposición de ellos, nos puede ayudar a ir mejorando cada vez mejor, más, perdón. Gracias a ti. ¿Qué tal, Nacho? Víctor, qué gusto verte. No, el gusto es mío. Preguntarle en específico, ¿qué representa para usted dirigir a dos jugadores jóvenes mexicanos con proyección como el señor Jordan Carrillo, que ya estuvo en España, en Gijón, bronce en Panamericanos, el caso de Santi Muñoz, que viene de ser roce internacional en el Newcastle de la Premier League? ¿Qué representa para usted dirigir este tipo? Mira, la verdad que me han sorprendido, no los conocía. Los conocía futbolísticamente, pero ahora que tengo la oportunidad, como tú dices, de conocerlos, de estar cerca de ellos, de transmitirles un poco lo que yo pretendo, la verdad que es impresionante. Son tipos muy receptivos. La verdad que Jordan es, pienso que va a ser uno de los mejores jugadores de México. Tiene descaro, no le afectan que le hagan tantas faltas. O sea, esa parte, pues bueno, ahora me corresponde a mí pulirlos. Tratar de que sean mejores jugadores. No me hubiera gustado que se regresaran de Europa, pero bueno, hoy yo los tengo y pues ahora no quiero que se vayan, ¿verdad? Sino que poderlos seguir ayudando a madurar y que las cosas para ellos y para nosotros nos salgan de la mejor manera. Gracias. ¿Algo más? Gracias. Pablo Repetou revela por qué sigue viviendo en Torreón. Pablo Repetou, ex técnico de Santos Laguna, reveló que continuará viviendo en la comarca lagunera pese a ya no tener trabajo. El charrúa habló para Sport 890 de Uruguay, en donde reveló que permanecerá en la ciudad de Torreón hasta que sus hijos concluyan el ciclo escolar. Es difícil definir cuánto tiempo voy a descansar, porque uno no elige, pero hoy estoy eligiendo estar acá un tiempo y cerrar el ciclo escolar aquí con mis hijos, y después en el camino iré evaluando opciones, dijo el timonel uruguayo. Respecto a si es complicado continuar viviendo en una ciudad en donde no le fue bien laboralmente, el uruguayo comentó que es parte del trabajo de un técnico, pues a cada lugar al que llegan es necesario vivir un proceso de adaptación. Si es lo duro de esto, seguir en una ciudad en donde no le fue bien, es la adaptación que vives con cada cambio, en cada país. Adaptarte a una casa nueva, y en el punto de vista futbolístico estaba acostumbrado a tomar el 100% de las decisiones, a lo que es un equipo con dueño, un equipo en donde puedes mover pocas piezas, explicó. Además, consideró que fue complicado adaptarse a la filosofía de un equipo como Santos, en donde no tuvo el control total en cuanto al armado del plantel. Uno se tiene que adaptar, porque es diferente. Me pasó que en otros equipos muchos jugadores tienen contrato por un año y las decisiones son 100% futbolísticas y del entrenador, y en este caso tiene que adaptarte, comentó. También recordó que se vendieron varios futbolistas, considerándose rehén de la plantilla que le pudieran armar. En este periodo de pase fuimos el equipo que más vendió y llegaron jugadores. Tienes que adaptarte mucho más aquí que en otros lados y sos un poco rehén del plantel que tiene cada equipo, explicó. Confía en Franco Fagundes. Respecto al mal arranque de torneo que ha tenido Franco Fagundes, Pablo Repetou consideró que el sudamericano irá mejorando con el paso de los partidos, lo cual lo llevará a estar a la altura de una liga como la Liga MX. Cuando lo tuvimos en Nacional fue de menos a más, y sin duda que el tiempo, los partidos le van a dar su mejor rendimiento y vamos a ver un jugador que va a estar a la altura del equipo y del fútbol mexicano, cerró.